Comenzó el día 20 con la novena tradicional como todos los años. Yo Sí. rezo todos los días la novena a 5 de la tarde. El día domingo, bueno, la misa fue 9:30. Sí. También ese día se pidió por los 115 años de nuestro pueblo, los 115 años de Aranguren. Sí. El día martes sí fue novena y misa. Martes y miércoles se celebró la misa a las 5 de la tarde también. Sí. Y bueno, hoy es el día de nuestro patrono. Sí. Tenemos el almuerzo con todas las familias, que incluso si hay familias que quieren sumarse, quedan tarjetas Pueden todavía, o hacerlo sea todavía. que ¿Dónde pueden adquirir las pueden tarjetas? hacer. Acá en la misma iglesia, en la misma capilla. Estamos trabajando acá desde las 7 de la mañana, así que bueno, hay gente acá todo el día. ¿Hoy es feriado en Aranguren en Beba o no? Hoy es feriado acá. Hace muchos años que hemos logrado eso, Qué que bueno. ese día acá es feriado. Es como que uno quisiera recibir a todo el mundo, pero claro, todos ustedes trabajan, las Claro. personas vecinas, Ramírez, Hernández, que siempre nos acompañan, no tienen feriado. De todas maneras, esperamos a todos los que quieran venir a compartir su día acá en Aranguren. ¿Cómo fue, cómo viene la historia, el por qué es el patrono de Aranguren? Bueno, en realidad, Aranguren, hay una familia que yo creería que había que decir como fundadora del pueblo, la familia Aranguren, y justamente este señor era Pedro, se llamaba Pedro. Mira vos, O sea ahí está. que de ahí surgió, ¿no es cierto?, el nombre de Aranguren. Y San Pedro, pienso yo que tiene que haber sido por eso, porque, bueno, yo no estaba en ese tiempo, ¿no? Pero Lógico, sí. ahí Pero está. la historia nos relata, estamos como orgullosos de nuestra capillita. Tal cual. Lo que en realidad soñamos hace muchos años también de que se pudiera convertir en parroquia, que Claro. quisiéramos llegar a tener un sacerdote estable acá en el pueblo, que sería como también fortalecer un poquito más la fe católica, ¿no? Nosotros dependemos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Ramírez, y viene en este momento, están allí el padre Luis Etze, que es el párroco, y está el padre Miguel. O sea, tenemos misa todos los domingos 9:30. Y los días jueves, 17 horas, también se celebra una misa pensando un poquito más que nada en los chicos de la catequesis. La misa es presidida por Monseñor Puigarín. No, qué lindo. Ah, Muy bien, qué así que lindo momento. espero vamos a contar con esa gran bendición también de la visita de él, que ya nos Sí. ha visitado en años anteriores, pero bueno, después de la pandemia es la primera vez que nos va a visitar, si Dios quiere.